El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kejila, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos acá a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Ajim, hermanos, esta es la segunda parte del tema alma y cuerpo. Nefesh beguf. Le puedes poner como subtítulo la libertad, la libertad. La segunda parte de alma y cuerpo, la libertad como subtítulo. Es un tema profundo como el de ayer, porque necesitamos ya tomar más alimento sólido, no solamente leche, como dice Shaul. Ahora, la grandeza del alma y cómo se relaciona con el cuerpo lo vimos ayer. Está íntimamente ligada el alma al cuerpo y el cuerpo al alma. Ahora, debemos de aprender esto. Son puntos básicos. Para que tu alma anhele buscar a Yahweh y tu cuerpo lógico también, que es el que recibe las indicaciones de Sejel, de la mente, pero es el alma en sí, tus pensamientos deben estar dirigidos solamente a Yahweh y a su Torah. Nuestras emociones, para los que les guste ir anotando, deben estar solamente dirigidas a Yahweh y controladas por Yahweh, nuestras emociones. Y sobre eso usted encuentra un tema que titulamos aquí concupiscencia. Usted lo encuentra en la misma página de internet. Tus palabras solamente deben estar dirigidas por el Ruach HaKodesh de Yahweh. Y lógico, tus acciones. Ayer ministraba yo el ejemplo de la cabeza como tal, de las manos, puse ese ejemplo como miembros del cuerpo, y los pies. Aquel que tiene su corazón entregado a Yahweh, piensa como marca la Torah. Por lo tanto, su cuerpo, sus manos van a obedecer la Torah. No va a robar, no va a adulterar, no va a fornicar, porque eso va contra la Torah de Yahweh. Sus pies solamente van a estar prestos para venir a escuchar Torah y también para ir a tu trabajo secular, pero lógico, para no pecar. Entonces, tus pensamientos dirigidos a Yahweh totalmente, tus emociones, tus palabras y tus acciones. Ahora, si tú haces estas cuatro cosas, vuelvo a repetir para los que les guste anotar, pensamientos, emociones, palabras, por lo tanto no chisme, no andarás chismeando entre tu pueblo. Los pensamientos, emociones, palabras y acciones, si todo eso lo tenemos dirigido por Yahweh, entonces podemos obtener más iluminación y cada vez más grande. Anoten esto, para los que han dicho, bueno, yo no tengo el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh. Entonces tú vas a obtener el bautizo, el Tevilá, que es lo correcto del Ruach HaKodesh, y vas a obtener iluminación de parte de él. Pero también al mismo tiempo vas a tener más iluminaciones, es decir, iluminaciones más grandes. Y entonces es cuando empiezan las revelaciones, los sueños y la profecía, que eso ya hemos hablado. Ahora, si nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, todo está totalmente gobernado por Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, entonces tu cuerpo, decíamos en la parte de ayer, será el templo de Elohim en la tierra, el templo, el Mishkan, del Ruach HaKodesh. Entonces se dice ya cuando una persona tiene el Ruach HaKodesh, alguien que se diga mesiánico y sigue viendo televisión mundana, escuchando música mundana y teniendo una concupiscencia muy elevada, esa persona no está gobernada por Yahweh sino por Hasatán, y el Señor le reprende en nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ahora, el cuerpo humano, hablando del cuerpo, Guf, el cuerpo humano no fue como lo conocemos hoy. Tú y yo tenemos un Mishkan, un cuerpo, y ciertamente lo que tú estás viendo no es Javier Palacios Elorio, sino el cuerpo de Javier Palacios Elorio, pero el alma es lo importante, porque el cuerpo algún día va a llegar a la
pudrición, pero el alma no, el alma es eterna. Ahora, decía yo que el cuerpo humano no fue como lo conocemos hoy. El cuerpo de Adán era un cuerpo de luz. Quiero recordarles, amados, que en esta Keilah no hacemos cábala. Quiero recordar que no nos metemos con cosas esotéricas. Lo oculto le pertenece a Hashem Yahweh. ¿Amén? Ahora, pero lógico que si era a su imagen y semejanza y no había pecado todavía Adán, entonces era un cuerpo de luz. Irradiaba divinidad. Divinidad. Luego del pecado, pongan mucha atención, yo sé que hace calor y que estás cansado, a lo mejor acabas de comer, por eso hemos ministrado que te eches agua fría en la cara y te tomes un buen café antes de la administración. Pero lo que necesitas es el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¿Cuántos están atentos hoy? Luego del pecado de Adán, siguió siendo un ser espiritual, pero ya no con la misma luz. Siguió siendo un ser espiritual embestido en su cuerpo físico, embestido o revestido por su cuerpo físico, así como tú y yo estamos revestidos por nuestro cuerpo físico. Pero lo que estamos viendo nada más es el cuerpo físico, más no el alma del hermano fulano o de la hermana fulana o del roe, etcétera. No. Entonces, Adán irradiaba primero divinidad, irradiaba or, luz de Yahweh. Pero después del pecado, él sí siguió siendo un ser espiritual, embestido por su cuerpo físico. Aún así, irradiaba espiritualidad. Nosotros, como descendencia de Adán, si tenemos el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, entonces irradiamos espiritualidad. Eso voy, con el tema, para que ya vayamos armando el tema como tal, valga la redundancia. Ahora, aunque irradiaba espiritualidad, ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Por eso tú y yo no debemos de pecar ya. Ya pecamos bastante durante nuestra vida anterior, antes de conocer a Mashiach Yahshua. Ya pecamos bastante. Ya. Ahora no. Ahora Kadosh. ¿Amén? Kadoshim. Santos. Kadoshim. Ahora, ya no alcanzó Adán después del pecado el nivel que se suponía debía haber alcanzado. Anótalo. Ya no alcanzó Adán el nivel que se suponía, que se, no estoy poniéndolo como una suposición de a lo mejor, no, tenía que haber llegado a una altura muy grande que se suponía debía haber alcanzado. Entonces, esta es una advertencia para nosotros ahora que conocemos a Yahshua HaMashiach y su Torah. Ya no pequemos. No sea que no alcancemos la espiritualidad que Yahshua HaMashiach quiere que alcancemos. ¿Se va entendiendo? Si tú, conociendo la Torah y teniendo a Yahshua HaMashiach, pecas, tú y yo voluntariamente estaríamos mal. Porque dice en Hebreos 10 que ya no hay nada que hacer. Ya no hay más expiación por los pecados más que una horrenda expectación de juicio. ¿Amén? Que ha de devorar a los adversarios. Y entonces dice ahí que se está acumulando ira para el día de la ira. Ahora, las acciones de Adán produjeron un cierto ocultamiento de la luz de Yahweh. Y eso es lo que le sucede a cada ser humano cada vez que peca. Vuelvo a repetir, sus acciones, el pecado, produjo un cierto ocultamiento, no total ocultamiento, sino tú y yo estaríamos perdidos. Sus acciones produjeron un cierto ocultamiento de la luz de Yahweh. Y te voy a poner un ejemplo. Es cuando hay un eclipse de luna o luna solar y entonces la luna tapa la luz del sol y se sigue recibiendo luz, pero no es la misma. Se sigue recibiendo luz en un eclipse, pero no es la misma. De esto voy a hablar con más profundidad en el tema siguiente, si el Eterno me presta vida. Entonces, así como en un eclipse, ya no es la misma luz, cada vez que tú y yo pudiéramos pecar, por lo tanto no pequemos, ocultamos esa luz, ya no hay la misma luz. Ahora, Yahshua HaMashiach, según el Brit Hadashah, es la luz del mundo. ¿Amén? Ahora,
Ayer hablábamos del verbo letzavó, ordenar, pero no de ordenar como lo hemos entendido, y lo vuelvo a repetir, como al día de ayer en español, que tiene dos contextos: ordenar, poner las cosas en su sitio; ordenar, indicar que se haga algo. En hebreo, letzavó quiere decir dar una orden, no es poner las cosas en su sitio, y de ese verbo letzavó sale mitzvot, mitzvah. Es una orden que se guarde el Shabbat. Ismor Shabbat, guardar el Shabbat. Entrar al pacto de la Milá. Que la mujer se cubra su cabeza. Que nosotros como varones, y ya como Bené Israel, de la cabeza hasta los pies con el pacto de Abraham Avinu, utilicemos los tzitzit y el talit. ¡Aleluya! No es si quieres o no. Para los goyín no conocen esto, pero tú que conoces Torah, es tu obligación, es mi obligación. Letzavó, dar órdenes. Y entonces, el que cumple las órdenes de Hashem Yahweh, a ese le dice Yahshua HaMashiach que es la luz del mundo. Entonces, Yahshua HaMashiach es la luz del mundo, pero después dice a sus talmidín: ahora ustedes son la luz del mundo. Pero ¿quién es la luz del mundo si está ocultando la luz? Se va entendiendo ahora. Entonces, si alguien peca y dice que es la luz del mundo porque lo dijo Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach tiene toda razón. Él es el rey de reyes. Pero alguien que se diga, yo soy aquí la luz del mundo porque eso lo dijo Yahshua HaMashiach, pero está ocultando la luz del Eterno con sus pecados abominables ante los ojos de Yahweh. Entonces, no puede ser la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Los Bené Israel. En Shemot, y no vamos para allá, 19:5, le propuso matrimonio a Israel. Yahweh le propuso matrimonio a Israel y dijo que si ellos aceptaban, entonces serían su preciado tesoro, porque mía, dice Yahweh, es toda la tierra, y sería un grupo de Kuanín que llevarían la luz de la Torah a todo el mundo. Ahora nos toca a nosotros, casa de Yehudá y casa de Israel, llevar la luz del mundo, de Yahshua HaMashiach, de Yahweh, a todo el mundo. Pero acaso, ponte a pensar, ¿acaso alguien que guarda Rishon, que guarda domingo y dice que es el día de adoración, podrá ser la luz del mundo? ¿Acaso alguien que se diga mesiánico, que peque, podrá ser la luz del mundo? No, está ocultando, está eclipsando la luz de Yahweh. La luz de Yahweh no la puede eclipsar nada, nadie, solamente es un decir. Pero no va a poder ser reflejo de lo que es Yahshua HaMashiach. Entonces hay un requisito indispensable para ser la luz del mundo, y eso es cumplir los mitzvot de la Torah. Pero si se le quita algo a la Torah, digamos a los 10 mitzvot, a los 10 mitzvot, o se le quita algo al Brit HaShanah, la Torah, etc., ya no se está cumpliendo fielmente lo que el Eterno quiere. Vamos a ver ahora en Bereshit, por favor, en Génesis, Bereshit 2, capítulo 2, verso 9, por favor, vamos para allá. Sobre eso, en las Parashot, ya hemos explicado mucho sobre el Yetzer HaTov y el Yetzer HaRa, la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Pero quiero ir hoy, que el Eterno nos guíe por medio de su bendito Ruach HaKodesh, que nos guíe más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Bereshit 2, verso 9, cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, 12, 9, fuerte, amén. Vamos a los pasukim 6, 17, yo lo leo. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 12, 16 y 17, por favor, amén. Ahora, dependiendo del uso
que se diera por comer de un árbol sería el resultado. Y ya hemos ministrado en las parashot que porque comió del árbol de mezcla, entonces ahora siempre hay una lucha en el hombre, en el interior, por querer agradar al Eterno, pero al mismo tiempo querer agradar a la carne, y eso no es posible. Y el día de hoy, con la administración del día de hoy, le he pedido en ayuno anterior al Ruach HaKodesh que nos hable Él, no queremos oír voz de hombre, para que tú y yo comprendamos más cómo vencer la tentación, cómo vencer las tentaciones. Ahora, recuerda, Tzavoj, Yahweh dio orden acá. No comerás de ese árbol, Tzavoj. Es una mitzvah, un mandamiento. Y ese mandamiento fue violado por Adán y por Java, por Eva, y por eso vinieron todas esas consecuencias. Recuerda, no vamos a entrar aquí a recordar, valga la redundancia, todo lo que ministramos en las parashot sobre las mezclas. Y por eso entonces nació Esav y Jacob, por mezcla. Porque desde que se comió de este árbol, entonces todo ha sido mezclado. El Eterno rechaza todo lo que sean injertos de frutas, lo hemos ministrado. Rechaza todo lo que sean cruzas de animales, porque eso es abominación al Eterno. Eso Él no lo quiere. Su creación es perfecta y Él no necesita que el hombre meta mano para que la disque perfeccione. ¿Se escuchó? Letzabó. Entonces, si tú ya entiendes, estás enamorado de Yahweh, dice Letzabó, vas a guardar Shabbat, vas a guardar mis fiestas, vas a venir alegre, me vas a exaltar como me merezco, dice Yahweh. Entonces lo vamos a hacer así, con excelencia. Amén. El árbol de vida correspondía al alma y a la espiritualidad, y de ese árbol nos dará de comer en la nueva Jerusalén. Pon mucha atención porque Bereshit tiene mucho que ver con Gisgalud, algún apocalipsis. Toda la Taná completa, la Biblia para los nuevecitos, que se entienda, tiene que ver unos pasuquín con otros. Todo tiene un porqué, porque fue inspirada por el Ruach HaKodesh. El árbol de vida correspondía al alma, a la espiritualidad. Mira muy bien cómo dice el 2:9 de Bereshit. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida. Ese no podía dar muerte porque era árbol de vida. En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de vida, vuelvo a repetir, correspondía al alma, no al cuerpo. Al alma, a la espiritualidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal correspondía al cuerpo, a la carne. El árbol del conocimiento del bien y del mal correspondía al cuerpo, a la carne. Ahora, específicamente a la potencialidad del cuerpo para revelar el alma e irradiar su kedushá, el primer árbol. No sé si estoy siendo explícito. Entonces, ponle, si quieres anotar, porque después vas a repasar estos apuntes y escuchar 50 veces el audio. Así se aprende nada más. Específicamente, a la potencialidad del cuerpo para revelar el alma. O sea, mi cuerpo revela cómo está mi alma, para que se entienda. Tu cuerpo revela cómo está tu alma. Tu manera de hablar revela cómo está tu alma. Tu manera de caminar revela cómo está tu alma. Tu manera de vestir revela cómo está tu alma. Hemos ministrado en los audios de vestimenta del alma que usted, amado, escucha, encuentra usted en esta misma página de internet, que las personas que se medio visten, así están en su alma. Las personas que se visten impúdicamente, así están en su alma. Es reflejo de lo que es su alma. Entonces, es una potencialidad, sí, del cuerpo, y el cuerpo revela cómo está el alma. Y entonces se irradia o maldad o se irradia kedushá, santidad. Ahora, al comer del árbol del bien y del mal, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque está mezclado ahí, se ocultaba y se empañaba el alma.
Pero si hubiera más comido los otros árboles del árbol de la vida, entonces hubiera vivido para siempre Adán. La misión de Adán era obedecer, nada más. Tu misión y la mía aquí en la tierra es obedecer a Yahweh y nada más. Y a nadie más. Cualquier doctrina filosófica, platónica, etcétera, cualquier otra doctrina que no se apegue a la Torá es una doctrina satánica. Y nosotros no tenemos por qué obedecer al rey de las tinieblas o al príncipe de las tinieblas, sino a Yahshua HaMashiach, el rey de la gloria. ¿Amén? Entonces, el alma va a estar empañada si tú ocultas la luz, por así decirlo, de la Torá de Yahweh. Entonces, si nuestra obligación es el Tzavó, el Eterno da una orden, hay que cumplirla, nada más. No andarás chismeando entre tu pueblo, el Tzavó, es una mitzvah, es un mandamiento, se debe de hacer y se acabó. No tenemos por qué andar chismeando. El alma, anótenlo, es la esencia del hombre, es la esencia del hombre. Adán, si no hubiera pecado, tendría una vida llena de alegría. Ahora, traspolémoslo para ti y para mí. Si tú y yo no pecamos, vamos a tener una vida llena de alegría a pesar de las pruebas y tribulaciones y enfermedades que tengamos que pasar. ¿Se entiende? Hubiera tenido una vida llena de alegría, una vida llena de satisfacción y de pureza. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar hoy. Y decía yo que Adán hubiera vivido para siempre. La muerte fue decretada recién después de que pecó Adán. El Eterno no esperó mucho tiempo. Recién de que pecó Adán, decretó su muerte. Entonces, tú y yo no pequemos para que no sea decretada muerte, sino siempre vida, y vida en abundancia, que a eso vino Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Ahora, sucumbió Adán por sus deseos físicos, y no estamos criticando a Adán, estamos diciendo lo que dice la Torá, y Shaul dice que todas las cosas han sido escritas para que nos sirvan de ejemplo, y no cometamos los mismos errores. Entonces, él sucumbió a sus deseos físicos. Ahora, cayó de un nivel espiritual mucho muy grande que tenía a un nivel muy bajo. Fue expulsado del jardín del Edén, la segunda consecuencia. Y la espada giratoria le impidió retornar al jardín del Edén. Y hoy el Eterno te va a ministrar por medio de su bendito Ruach HaKodesh, porque muchos de este bello grupo, y de ese otro bello grupo, se han santificado, se han consagrado a Yahweh. Pero ahora también vas a entender, amado, por qué algunos, no digo que la mayoría, algunos no han podido ser Kadosh. Ahora lo vas a entender. Ahora lo vamos a entender claramente por medio de esta espada giratoria. Porque la espada no la sacó el Malak así nada más, sino la espada la removía para todos lados para que Adán no pudiera retornar al jardín. ¿Quién entendió? La espada, como la han visto en algunos dibujos, que no se deben hacer imágenes de nada, pero en fin, que el ángel está así nada más con la espada para que no volviera, no, ese es un error. La espada era giratoria todo el tiempo. Por si quería entrar por la derecha, no podría. Si podría querer entrar por la izquierda, no podría. Si quería entrar por arriba, por abajo, no podría. Ni por ningún lado iba a poder, y no pudo. Ya no pudo regresar al jardín del Edén. Pero vino la promesa de Mashiach Yahshua. ¿Amén? Que algún día vendría él. Ahora, esta espada giratoria, quiero que vayamos primero para que te entiendas bien. Vamos a Bereshit capítulo 3, verso 24. A
Ahorita yo acabo de dar varios conceptos que probablemente no captaste y los voy a volver a repetir con mucho gusto. Porque el que no anota no aprende. Te lo digo por experiencia. Si yo hubiera estado en la escuela de medicina, la facultad de medicina, oyendo a los doctores, entonces el diagnóstico del apéndice es así, así, así. Cuando vean una vesícula así o una matriz así, ese, y yo hubiera estado nada más, no hubiera yo aprendido nada, ¿eh? Todo lo tenía yo que anotar. A eso va uno a la universidad, a eso vienes acá, a apuntar. Porque si no apuntas, no vas a aprender. Y después ni siquiera escuchas los discos. Y entonces ahí te quedas en la espiritualidad y no creces. Dice, aunque pongas esa cara, aleluya. Dice Bereshit 3:24, te lo digo por tu bien, es una exhortación. 3:24, ¿quién lo tiene? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A ver, léelo por favor, el 24, fuerte todos, amén. Antes de que avancemos al punto siguiente y que tú puedas entender y yo pueda entender también más cosas, voy a retomar las ideas anteriores. La misión de Adán era obedecer. Preguntémonos, ¿estamos obedeciendo? La misión de Adán nada más era obedecer, no decir si le convenía o no seguir los mitzvot de Hashem Yahweh. Ahora, pregúntate a ti en tu interior, ¿estás obedeciendo? ¿Estoy yo obedeciendo? La misión de Adán nada más era eso, obedecer. Ahora, decíamos que si Adán no hubiera pecado, entonces tendría una vida llena de alegría. ¿Estás teniendo vida llena de alegría o llena de aflicciones? Todos pasamos tribulaciones y aflicciones, yo no digo que no. Dice Shaul que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, pero no a cada ratito. Que nos vituperen por seguir a Yahshua HaMashiach, eso es normal. Pero que todo el tiempo tengas deudas, eso no es normal. Que todo el tiempo te estés cruzando apretando las manos y demás porque no te alcanza. Que todo el tiempo tienes problemas de todo tipo, eso no es normal. ¿Sabes qué es? Ahorita lo vas a descubrir. Ahorita el Ruach HaKodesh, hoy es un día de sanidad para toda la Keilah. ¡Aleluya! Entonces él tendría una vida llena de alegría. ¿La estás teniendo? Estaría teniendo una vida llena de satisfacción. ¿Qué es lo que sintió Adán y Eva cuando descubrieron el cadáver de Abel? ¿Qué ha de haber sentido? Ya lo ministré acá. Ellos no sabían de la muerte y vieron a su hijo ahí tendido. Tal vez está durmiendo. No sabía nada de eso. Otro día empezó a oler mal. Otro día con la esperanza que estará durmiendo. Otro día el vientre inflado. Es que hay que pensar, eso es realidad. Otro día un ruido porque se revientan los intestinos. No, hay que sepultarlo, hay que enterrarlo. Ya no hay remedio. Era el primer muerto. ¿Se entiende? Entonces, ¿realmente pensemos vale la pena pecar? Claro que no. Tendremos una vida llena de alegría a pesar de las tribulaciones, llena de satisfacción. Tú y yo comimos hoy rico. ¿Quién comió rico hoy? ¿Quién bebió bien? ¿Te gozaste? ¿Te estás gozando en Shabbat? Baruch Hashem, Yahweh. Una vida llena de pureza es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Una vida llena de pureza. Mira, te he dicho muchas veces que no importa que nos digan locos, fanáticos, pero que no nos digan hipócritas. Te he dicho muchas veces que no importa que te vean con tu cabeza cubierta, mujercita, allá afuera y que te critiquen. Que nos vean a nosotros los varones con los tzitzit y con la kipa. ¿Qué importa eso? ¿Qué interesa? ¿Me va a interesar lo que piense un goy?
que se revuelca todas las noches como cerdo con prostitutas, ¿me va a interesar su opinión? ¿Qué me va a interesar su opinión? A mí no me interesa eso. Me interesa lo que piensa el Rey de la Gloria. Entonces, ¿por qué no saludas bien en la calle? Shalom. Adiós. No, shalom. Y no te dejo ir, y así ha pasado con varios. Shalom ubrajá. Otra vez iba yo caminando, oí un hermano, venía, y se quiso, yo creo que, ser invisible. ¿Por qué le da vergüenza? Si te avergüenzas de mí, que no te vas a avergonzar de Mashiach, Yahshua. Pero Yahshua te va a negar delante de su padre. Y eso es lo grave. ¿Te das cuenta? Aquí mucho sipsid, mucha kipá, shalom, shabbat. Y allá, allá afuera, es donde debemos de dar testimonio, amado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, desea yo que Adán hubiera vivido para siempre y que la muerte fue decretada de inmediato que pecó. Miren, vamos a ahí otra vez a Bereshit 2, para que tú entiendas que fue de inmediato. Porque Yahweh ya lo había profetizado, porque Él es el Rey de la Gloria, Él sabe todo. Vamos a hablar cosas bien profundas. En el 17, Bereshit 2, 17, ¿lo tienes? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Ya lo estaba decretando. Ya lo estaba decretando. Ahora, él sucumbió, decía yo, a sus deseos físicos. Ahora, ¿tú estás sucumbiendo constantemente a sus deseos físicos? ¿Estaré yo sucumbiendo frecuentemente a mis deseos físicos, a los carnales? No tiene que hacer eso, hombre en Israel. Ahora, ya hablamos sobre la espada giratoria y voy a continuar antes de irnos a lo fuerte con esto. Los descendientes, todos los descendientes de Adán, como somos tú y yo, tenemos entonces el constante, porque es un constante conflicto entre las necesidades del cuerpo y los deseos y los anhelos de nuestra alma para servir a Yahweh con todo nuestro corazón. Desde ese pecado, tú has tenido, y yo, el constante conflicto. Pero he ministrado esto, cuando la persona ora más, ayuna más, santifica más, todo eso muere, y entonces la concupiscencia está bien apagada, bien apagada. Si viene algún mal pensamiento, le decimos: Padre, tú sabías que yo no quería pensar eso, yo lo quemo en el fuego de tu bendito Ruach HaKodesh. Y no queremos pensar eso, pero el que realmente no ha dado el paso para hacerse un kadosh, un santo, por así que se entienda, entonces va a tener ese conflicto mucho, muy fuerte. Es normal que el enemigo, que Satán, si uno le reprende el nombre grande de Yahshua HaMashiach, meta pensamientos, pero no que sean tus pensamientos, pero no que sean mis pensamientos, eso es otra cosa. Es muy diferente y sí se puede discernir. Ahora, recuerden que Hasatán copia todo, dijo Yahweh: me pondrán una ofrenda, eso lo hemos ministrado en las fiestas, en las Moadín, me pondrás una ofrenda, vas a poner cereales, vas a poner dos panes, y entonces el diablo copia. El diablo copia. Y dice: bueno, me vas a poner la ofrenda para los muertos. ¿Se entiende? Me vas a poner el pan de muerto. ¿Se entiende? A Moshe le dio la vara y dijo: con esta vara harás mis milagros. Y entonces los magos sacaron la dichosa varita mágica. ¿Se entiende? Todo lo copia. Ahora, como todo lo copia, y ahí va lo fuerte. Este es un tema corto, pero quiero que hoy haya sanidad para la Keilah. Hasatán copió también la espada giratoria para que las personas no puedan volver a los brazos de Yahweh. Estoy hablando cosas muy profundas, pero tú sabes que nos dedicamos, y todo Bnei Israel se dedica a la liberación demoníaca. El eterno Yahweh puso un querubín, Malak, ahí, que estuviera cuidando entonces con la espada giratoria. Y Hasatán copia eso, en lo espiritual también.
Ahorita vamos a profundizar. Hasatán pone una espada giratoria de sello que impide a las personas a volver a Yahweh, siendo que Yahshua HaMashiach ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Él ya lo pagó. Pero ciertamente Hasatán pone una espada giratoria y entonces la persona no puede volver al jardín del Edén. Ciertamente volveremos al jardín del Edén, para que se entienda, cuando estemos en la nueva Jerusalén. Pero el eterno Yahshua HaMashiach ya pagó el precio, por lo tanto podemos disfrutar antes de llegar a la nueva Jerusalén de los beneficios, de las bendiciones en primer lugar, de lo que es la salvación, de lo que es el bienestar, de lo que es la Kedushah, la pureza, todo lo que hemos ministrado desde esta tierra, desde esta tierra. Ahora, cuando hemos ministrado liberación demoníaca y habíamos dicho que íbamos a entrar a temas más profundos, entonces la persona me dice: ciertamente, doctor o Roe, yo quiero ser santo, así dice, yo quiero agradar a Dios, así dicen ellos, pero no puedo. Y entonces a la hora de estar ministrando, se atan todos los diablos en nombre de Yahshua HaMashiach, se le empieza a ministrar, rompe todas las ligaduras del alma que tenía por todos sus pecados anteriores. ¿Y hay algo más? No hay algo más. Pero este se la cree, la espada giratoria que pone Hasatán también para que la persona no entre. No entre a conocer lo que es el reino de Elohim Yahweh. Y muchas personas, ¿escuchas bien? Muchas personas me lo han descrito así: Roe o doctor, yo lo que siento es que estoy en un remolino. Yo lo que siento es que algo me estorba y que no puedo entrar. No entiendo, sí entiendo algo de lo que usted dice, de lo que usted habla, que tenemos que vivir en santidad y de que yo me debo de quitar mi pornografía y de que yo ya no debo de volver a ver a esa mujer, pero otra vez vuelvo a caer. No, sí le entiendo que el alcohol me hace daño, lo que usted dice que me hace daño, sí entiendo todo eso, pero hay algo que me impide. Y muchos han descrito como un remolino, y muchos han descrito como algo que zigzaguea, y muchos ven sombras que pasan y van y vienen, pero no es más que la copia de la espada giratoria de Hasatán, que no es de Yahweh. Y tú podrás decir: bueno, es la primera vez que yo escucho eso, Roy. Es la primera vez que yo escucho eso. ¿Eso existe? Sí, existe. Recuerda, el diablo va a copiar todo lo que el Eterno ha hecho, al menos cuando menos algo o a la mayoría de las cosas. Recuerda el cosmos, todo lo que es cosmos no sirve para nada porque solamente es ilusión. Voy a ponerte un ejemplo claro, como ya lo dije hace 15 días, alguien que se pone una crema para las arrugas, en el día no se le notarán las arrugas, pero llega y se lava la cara y se le ven las arrugas. Eso es el cosmético, solamente es para tapar al momento esa arruga. Entonces, esa espada giratoria es lo que yo les ministro a varios, que no tienen que creerle a Hasatán esa mentira. Porque el Eterno puso la espada giratoria para que no regresara Adán al jardín del Edén y así pudiera haber redención. Porque si Adán le hubiera permitido Yahweh quedarse en el jardín del Edén, ya lo ministré en la primera parashá o en la segunda parashot, hubiera habido una enemistad eterna entre Yahweh y el hombre. ¿Sí se entiende? Entonces por eso puso la espada giratoria Yahweh. Y Él es el Rey, y Él es el que manda. Y puso la espada giratoria, entonces no regresó Adán, y entonces viene la promesa de que vendría Mashiach Yahshua a redimir, a comprar nuevamente. Ahora, tú probablemente hoy, el Eterno ahí, el Ruach HaKodesh, yo le pido con todo mi corazón, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Padre Eterno, que el Ruach HaKodesh hoy te muestre en qué forma está actuando Hasatán y te está poniendo esa espada giratoria, pero que recuerda, es una copia, lógico, es una copia satánica, perversa, para que tú no encuentres el camino.
o para que algunos, porque aquí la mayoría ya son kadoshim, bendito es Yahshua HaMashiach, para que tú no entiendas por qué hay que guardar Shabbat, para que tú no entiendas por qué tienes que entrar al pacto de la Milá, y tú dices, no, pues la Milá ya no, y se lo traga la mayoría de la humanidad. La mayoría del pueblo cristiano se traga esa mentira, porque es una espada giratoria. Ahora, el Ruach HaKodesh, bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach, va a empezar a actuar en tu vida y te va a demostrar en este momento, no porque yo le esté ordenando al Ruach HaKodesh, ¿quién soy yo? No. Pero yo le pedí al Eterno que cuando yo empezara a hablar, Él fuera el que ministrara, no yo. Y oré no dudando, y oré en el nombre del grande Yahshua HaMashiach, y removí toda montaña de incredulidad, ¡aleluya! Y oré con emunaj, con mucha fe. Y entonces ahora a este bello grupo de los algunos, te va a demostrar cuál es esa espada giratoria. La mayoría de las veces es la misma estrategia que Hasatán le dijo a Adán y Eva, a Eva. Con que Elohim ha dicho esto, ese es el primer movimiento de espada giratoria de Hasatán, para que no puedas regresar. Con que eso le dijo, con que Elohim ha dicho esto, que de este árbol no comerás. ¿No sabías que si comes del árbol, le dijo el diablo, vas a ser inmortal? ¿Conocerás el bien y el mal? ¿Serás como Elohim? Tres mentiras en una sola. El primer movimiento que hace el enemigo con la espada giratoria, falsa, lógico, es que no le creas al Eterno sus promesas. Ese es el primer movimiento. El segundo movimiento, entonces como no le creíste ya, entonces no vas a creer las promesas de libertad de la droga, de libertad del alcohol, de libertad de la pornografía, de la libertad de ya no volver a adulterar, no volver a fornicar, de la libertad de controlar tus pensamientos y llevarlos cautivos a la mentalidad de Yahshua HaMashiach. Ya no le vas a creer nada, porque te creíste el primer espadazo giratorio. Y como te creíste el primer espadazo giratorio, entonces no puedes regresar. Y por eso la gente no puede regresar. Pero hoy, si tú quieres, se acaba eso, hoy, en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Te has creído otro espadazo, que no vales nada, que estás muy feo, que estás así, que estás gordo, que estás chaparrito, que estás muy alto, que se pasó de altura. El Eterno sabe lo que hace. ¡Aleluya! Y te has creído uno y mil espadazos giratorios de Hasatán, y por eso no encuentras bien la identidad israelita. ¿Se va entendiendo? Yo sé, y me lo da a entender ahorita el Ruach HaKodesh, bendito es su nombre, que ya está en tu espíritu, en tu alma, ahí ya está diciéndote, es esto, hijo. Le has creído ese espadazo giratorio a Hasatán para no volver a mí. Te está diciendo Yahweh. Te lo está diciendo ya. Te lo está diciendo ya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, no le creas a Hasatán, y lo reprendemos y lo echamos fuera. No le creas a Hasatán sus mentiras, porque recuerda que él es el padre de la mentira, según Yohanan 8:44, según Yahshua HaMashiach. Tú hoy sí puedes regresar a los brazos del Padre Eterno Yahweh. Repite conmigo. Yo hoy puedo regresar a los brazos del Padre Eterno Yahweh. Y no me creeré más la mentira de Hasatán con su espada giratoria falsa. Eso es lo que ha puesto Hasatán. Y entonces cuando estamos ministrando liberación, y quiero que los hermanos que me ayuden a ministrar se graben bien esto, y todos, porque después todos me van a ayudar a ministrar, vas a tener una persona. Y entonces vemos muchas reacciones cuando los espíritus demoníacos se quieren manifestar y quieren que la persona esté inconsciente, y no, nosotros atamos hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach,
Y empezamos a reclamar esa alma para Yahshua HaMashiach. Y empezamos a reclamar su sanidad en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero si yo te contara aquí la infinidad de formas como Hasatán ha engañado a la gente con la espada giratoria, lógico, falsa, no acabamos. Porque es una lista muy grande. Es que mi papá y mi abuelo fueron alcohólicos y entonces yo tampoco puedo. Es una maldición de cuarta generación. Sí se puede quitar el alcoholismo. Y se está creyendo el otro espadazo giratorio para que no vuelva a los brazos de Yahweh. Es que hubo esto en mi familia y esto sí. Y esto, otro espadazo giratorio y no puede volver. Cuando empezamos a ministrar aquí la Torah en el año 2006... ¿Por qué varios hasta apenas están entrando al pacto y no los critico? Y los que van a entrar, y entren todos ya. Ya. Porque el Eterno viene ya. ¡Aleluya! Y entonces, ¿por qué hasta apenas con pasos pequeños como arrastrándolos? Porque le has creído a Hasatán sus espadazos giratorios. Y has tenido la desfachatez, y perdóname la expresión, de no haberle creído al Eterno sus promesas. Te has tragado, perdóname la expresión, los espadazos, las píldoras de espadazos giratorios de Hasatán y no le has creído a Yahweh sus promesas. Y el peor pecado es no creerle a Yahweh. Betzabó. Él da una orden y se acabó. O sea, hay que cumplir. Ahora, en los Nabíes, en los profetas, tenemos una forma específica para demostrar los espadazos, es el cosmos, es el pasar esto acá, esto es malo, pero voy a hacer que parezca bueno, y esto es así, pero voy a hacer que esto sea, ese es el cosmos, y la gente se lo traga. Vamos al profeta Isaías, y esta lectura, tú ya la has leído mucho. ¿Qué es lo que piensa Isaías 5? Antes de que te diga yo el versículo, pongan atención acá. ¿Qué es lo que primero le dice a una persona que está triste y deprimida? Mátate, ¿no? Suicídate. Otro espadazo giratorio, para que no vuelva y se vaya al mismo infierno. Para que no vuelva al jardín del Edén, no vuelva a Yahshua HaMashiach. Otro espadazo. Me dejó mi novia o mi esposo o mi esposa, estoy muy triste. El alcohol es el mejor remedio. ¿Es el mejor remedio? Para morirse de una cirrosis, es el mejor remedio. Ese es otro espadazo y la gente se lo cree. Isaías 5, verso 20. ¿Sí lo tienes a la vista? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todos el 20, por favor. Amén. Así es que la espada que puso Yahweh ciertamente era para bien, para que Adán no regresara al jardín del Edén. Y entonces así no hubiera enemistad, vuelvo a repetir, entre Elohim Yahweh y el hombre por la eternidad. Y entonces así, perdón por el entonces, así el Eterno enviaría a Mashiach Yahshua y habría redención para el mundo, para Israel y para el mundo. Aleluya, de los que quieran la salvación. Ahora, este pasuk tiene mucho que ver con esa espada giratoria y entonces la gente dice, pues no es tan malo vender piratería. No, sí, es un grave delito, es pecado. Pues no es tan grave que me pase yo de copas. Eso dice el diablo, pero el Eterno dice otra cosa. Dice que eso es un borracho y se va a ir al mismo infierno. ¿Me entiendes? No es tan malo, ¿no es tan malo qué? No es tan malo que quién lo está diciendo, a quién le estás creyendo. No es tan malo que no entre yo al pacto de la Milá. Sí, sí, es muy, muy malo y muy grave. Te conviene, como en Israel, entrar rápido. No es tan malo que yo no guarde el Shabbat bien. No, tienes que guardarlo bien, porque es una orden del Eterno. No es tan malo que llegue yo a las fiestas. A lo mejor no llego a esta fiesta de Rosh Hodesh. En 8 días, Rosh Hodesh, todos aquí alabando al Eterno con todo nuestro corazón.
No es tan malo. ¿A quién le estás creyendo? Espadazos giratorios, falsos del diablo para que no regreses a tu padre, Yahweh. Pero hoy eso se acaba. Aleluya. 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 Alaba al Eterno porque Él vive. Bendito es Él. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Ya no creas esos espadazos, por favor. No creas eso, por favor. Ya no lo creas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Cuando una persona está en Kedushá, le ha creído las promesas a Yahweh y se entrega con todo el corazón, ya no cree esos espadazos. Entonces esa persona que vive en Kedushá ya no tiene los conflictos que tienen los Goyim. Ellos dicen, ¿sigo lo espiritual o sigo lo material? No, lógico que hay que seguir lo espiritual. Lógico que hay que seguir lo espiritual. Para tener vida eterna, lógico que hay que seguir a Yahshua HaMashiach. El mal se presenta como bueno. Ay, me voy a fumar un cigarro porque así me relajo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. He visto muchos fumadores morir, muchos, con enfisema, con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchos. ¿Será eso entonces para calmar los nervios? No calma los nervios. De todas maneras la persona sigue nerviosa. Pongan atención acá. Lo voy a bajar un poquito. La persona está fumando cigarro y ¿cómo está? Probablemente algunos estén tranquilos. La mayoría hace esto. ¿Está tranquilo? ¿Entonces para qué fuma? Otro espadazo y se la cree. Tremendo, ¿verdad? Tomando. ¿Estará tranquilo al otro día con la resaca que va a tener? No, no está tranquilo. ¿Calmó los nervios? No, lo va a poner peor. Al otro día están así. Y por eso me llegan a buscar. Perdón que te dé la espalda. Y entonces, no están tranquilos. El mal se presenta como bueno y lo bueno como malo y lo oscuro como brillante. Por eso el oro brilla tanto. Ahorita... Hace 2 años decíamos que la gente se iba a ir sobre el oro, ya empezó eso. Esa es otra cosa que nos está marcando, que Yahshua HaMashiach viene pronto. Están ya las inversiones sobre el oro. Ahora, una pregunta, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es la misión? Tenemos que tener una misión. Muchos se han preguntado esto y dicen, bueno, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ah, pues me meto a la logia masónica. No, lo van a volver loco con tanto ritual satánico. O me meto a esto. Anda buscando el hombre clubes sociales donde sea reconocido. Abraham dijo que era polvo y ceniza. ¿Qué podremos decir nosotros? La gente siempre anda buscando títulos. No me refiero a títulos universitarios, no es malo tener una profesión. A lo que me refiero es engrandecerse con el ego. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre? Número uno, buscar la espiritualidad. Entonces, si se busca lo espiritual, que venga del Ruach HaKodesh, desde luego. Y número dos, entonces se discierne entre el bien y el mal. Y no hay confusión, no hay conflicto, no hay conflicto. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, cuando la persona se decide por lo espiritual y no por lo material, entonces, ¿sí lo anotaste? ¿Anotaste la idea? Cuando se decide el hombre buscar lo espiritual, y entonces ya discierne entre el bien y el mal, entonces así termina su exilio personal de estar fuera del jardín del Edén. Que hablando, decía yo, literalmente estaremos en el jardín del Edén en la Nueva Jerusalén, pero desde aquí disfrutamos de las grandezas. Tú te gozas alabando al Eterno. Tú te gozas danzando al Eterno. Nos gozamos aquí como hermanos, como ajín, pasando un Shabbat precioso. ¡Aleluya!
Algunos nada más se vienen a dormir. Qué bueno que descanses. Eso es bueno, que te eches tu siesta y nada más no vayas a babear ahí la silla, por favor. ¿Se entiende? Así que, si ya alguien discierne entre el bien y el mal, tú debes de saber discernir bien entre el bien y el mal. Pecado es pecado y se acabó, y no puedes seguir a los pecadores. Tú tienes que estar con los kadoshim. Eso es lógico. Eso es lógico. Pero una persona que no sabe discernir entre el bien y el mal va a buscar a los pecadores. Por eso he ministrado que busca a los kadoshim, que busques a los que van más arriba en espiritualidad. Lo mismo es para mí. Es una persona que no sabe discernir entre el bien y el mal, tiene eso, tiene ese conflicto porque tiene prendida su concupiscencia y le cree los espadazos giratorios del diablo. Pero una persona que ya tiene el Ruach HaKodesh es porque ya se quitó su orgullo, ya rompió todo tipo de maldición en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y entonces vuelvo a repetir y lo digo con voz más fuerte, así termina su exilio personal de estar fuera de los brazos de Yahweh. Y ya no le va a creer a otro espadazo más del diablo. ¿Se entendió? Así termina su exilio. Hoy tiene que terminar tu exilio. Hoy. No mañana. Hoy. Porque mañana puede ser tarde. Tú no tienes por qué estar fuera de los planes de Yahweh. Tienes que estar dentro de los planes de Yahweh, dentro de sus mitzvot, dentro de lo que Él ordena. Cumplirlo. No solamente oír la Torah, sino cumplir la Torah. Y entonces así puedes volver al jardín del Edén. Esta lucha, y anótalo, esta lucha es de cada alma en cada generación. Tu papá pasó lo mismo. ¿Lo superó? No sabemos, ni vamos a juzgar. Tu abuelo pasó lo mismo. ¿Lo superó o le creyó a los espadazos del diablo? ¿Y dónde está? Y no lo vamos a juzgar, no sabemos. A lo mejor está en el cielo o a lo mejor está en el infierno. Tu bisabuelo, cada alma de los que han existido desde la fundación del mundo, cuando el Eterno crió a Adán, desde luego, cada alma y en cada generación hay esa misma lucha. Esa misma lucha. Entonces la persona nace y tiene que enfrentar ese proceso. Y depende de cada quien, porque ayer hablamos sobre esfuerzo. Depende de cada quien, si vas a superarte y vas a hacer todo lo posible, porque lo imposible lo hace Yahweh, por venir temprano a Shabbat y adorarle al Eterno con todo tu corazón. Estudiar Torah, se te han dado temas. Hace ratito, uno de los hermanos que vino de fuera me dijo, Roe, una cosa que me gustó y gloria a Yahweh. ¡Aleluya! Es que allá donde estábamos nosotros en el instituto, para todo piden dinero. Les vamos a dar un curso de 3 días de Biblia, 800 pesos por cabeza. ¿Cuándo se ha hecho eso aquí? No lo vamos a hacer. Se te dan unas hojas, me decía este hermano, para que estudies esto. Viene el dinero. Tú has tenido, y yo hemos tenido mucha oportunidad de aprender Torah gratis. El máser, el diezmo y la minja, la ofrenda, es una obligación para todos. Eso es aparte. Gratis nos ha dado lecciones el Eterno de su bendita Torah. ¿O se te ha cobrado 800 pesos? Ni por un año. ¡Aleluya! Y no lo vamos a hacer. Ahora, si esta es la lucha de cada alma, entonces tú a lo mejor ya no te crees los espadazos del diablo, pero es muy probable que tú digas que eres santo, que tienes el Ruach HaKodesh, pero sigues luchando con las espadas de Hasatán. Sigues luchando contra esa espada giratoria y no has podido entrar a disfrutar en plenitud lo que es la Kedushá. Hoy se acaba eso. Mira, la mayoría, el alma se va a identificar en su entorno material, se somete a ese entorno material, en pocas palabras se somete al príncipe de este mundo. Ah, es que lo ideal es traer el carro último modelo, entonces me voy a endrogar y le voy a pedir al banco que me preste y me endrogo y nunca sale de esa droga. Y nunca va a tener carro último modelo, que es lo peor, o sea, se va a endrogar. Entonces,
El príncipe de este mundo, que es Hasatán, el Señor le reprende en nombre grande de Yahshua HaMashiach, perdón, es el que envuelve las almas con esa espada giratoria, y por eso la gente, todo es vanidad, todo es vanidad. El alma olvida entonces por completo su origen real, y queda atrapada esa alma de esa persona, y engañándose a sí mismo, que es lo peor, porque piensa que el alcohol le da felicidad, y que el cigarro le da felicidad, y que las mujeres le dan felicidad. Y luego lo peor es que queda atrapado, se engaña a sí mismo, sobre lo que es realmente su existencia, y se va a ir al mismo infierno. Ahora, pídele ahí al Eterno que te muestre qué espadazos de Hasatán le estás creyendo al diablo, y ya no se lo creas, y sal de ahí, rápido. Ahora, vamos a hacer algo fuerte, pero lo vamos a hacer. Tú no tienes que tener miedo. Recuerda, aquí no se ministra más que Torah escrita. No se ministra Cábala. No se ministra ocultismo. No se ministra esoterismo. Se ministra la Torah del Eterno. Aleluya. Pero tu alma... ve, tu alma ve, tu alma ve. ¿Cómo es posible que en los sueños se vean las cosas tan reales? ¿Estás con los ojos abiertos? Ah, entonces sí duermes con los ojos abiertos. ¿Se entendió? Tienes los ojos cerrados en el sueño. ¿Y entonces cómo estás viendo los sueños? Y ves a las personas tal cual y los objetos tal. Tu alma ve. Es algo. ¿Quién va entendiendo, por favor? Entonces, si tu alma ve, no tengas miedo de ver con el alma. Y no te estoy enseñando clases de esoterismo. Créemelo. Créemelo. Tenemos que pasar de un nivel espiritual a otro, por favor. Porque los tiempos ya se van a poner muy malos. ¡Aleluya! Entonces, no tengas miedo. Los milagros son sobrenaturales. ¿O son naturales los milagros? No, son sobrenaturales. Lo que ministrábamos ayer, ¿cómo es posible que haya flotado el hierro cuando Eliseo lanzó el palo? Ahora, no creas esa espada giratoria de Hasatán, por favor. Yahshua HaMashiach ya pagó el precio. Y tú no tienes por qué seguir lidiando con la espada giratoria, que es una copia barata. ¿Se entiende? Porque Hasatán es criatura y Yahweh es el creador. Ahora, si quieres mantener los ojos abiertos, hazlo. Si quieres tener los ojos cerrados, hazlo. Pero se puede ver con el alma, con los ojos abiertos también. ¿Se entiende? Entonces, no te vayas a espantar, por favor, dejémonos de niñerías. Tenemos que ir más allá, más arriba. Los varones, pónganse todo su talit. Los que ya están en la milá, por favor. Y hoy es día de liberación y atamos todo poder de Hasatán, lo echamos fuera en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Bendito es Él. Bendito es Él. Abba Kadosh, seas tú quien ministre, prometo, bendito Ruach HaKodesh. Yo te he pedido esto con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza y mi mente. Padre, glorifícate el día de hoy. Glorifícate el día de hoy. Si quieres, mantén tus ojos abiertos. No es esoterismo. Es enfrentarte a la realidad. Y si quieres tener tus ojos cerrados, igual. El alma, con el alma se ve. Por eso sueñas y ves. Aleluya. Y ya para los que tienen el bautizo, para que se entienda el Ruach HaKodesh, por eso tú tienes visiones. Y te las muestra con los ojos abiertos, o te lo muestra con los ojos cerrados y tienes visiones. Y eso no lo estás viendo con los ojos físicos. Por eso ayer inicié con el estudio del alma y el cuerpo, primera parte. Esta es la segunda parte y faltan muchas otras partes más y vamos a ir avanzando. Ahora, si quieres tener tus ojos abiertos ahí, amén. Y tus ojos cerrados ahí, amén. Ahora, no se trata de un ejercicio de psiquiatría, por favor. Es el Ruach HaKodesh quien te va a ministrar a ti y a mí. Ahora, Padre,
amado, creyendo en ti, Yahshua HaMashiach. Muestra, Bebakasha, por favor, cuál es la espada giratoria del mal que ha estado engañando a mis hermanos por tanto tiempo, Padre, y que los ha tenido cautivos para que ellos no regresen al jardín del Edén, pero hoy van a regresar a los brazos de ti, bendito Yahweh. Muéstrales a Bakadosh Bebakasha, muéstrales. Ahí tú vas a ver, y recuerda lo que ministra, es el Ruach HaKodesh, no es esoterismo, es el Ruach HaKodesh. Ahí te va a mostrar qué espadazos le has creído giratorios al enemigo. Ahí. En este momento te lo está mostrando ya. Pueden ser muchas cosas. Que eres un inútil, que no sirves para nada, que te han dicho negro por tu color desde chiquito, que te han dicho chaparro, gordo, que te han menospreciado. Esto no es un ejercicio de psicología. Es el Ruach HaKodesh que nos va a ministrar a cada uno de nosotros. Te han dicho, vuelvo a repetir, que no sirves para nada, que eres un burro en matemáticas, que no eres Bené Israel y te has tragado esa mentira, que qué ridícula te ves con ese parojet, te ha dicho otro espadazo, que qué ridículo te ves con el talit, te lo ha dicho y te lo has creído. Te ha mostrado que el pacto de Abraham, Avino, la circuncisión no es para ti. Te ha puesto miles y millones de pensamientos malos y te lo has creído. Y ese es otro espadazo giratorio, ¿me entiendes? Para que tú no regresaras. Pero hoy se acaba eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Hoy se acaba eso. Etzeme po shirim v'shengadol Yahshua HaMashiach. Que tu nombre es feo, te lo han dicho. Pero por eso hay nombres israelitas preciosos. Que no puedes alcanzar el éxito deseado, que no puedes alcanzar el éxito deseado. Y vuelvo a repetir, lo que más pone es que eres un inútil, una inútil, que no sirves para nada, que eres un fracasado. Que cometes una pequeña torpeza y tú lo ves como un gran pecado, porque eso es otro espadazo, te lo pone para que te lo creas, que cometiste un gran pecado y que es imposible que tú vuelvas a Yahweh, pero no, hoy se acaba eso. Y vuelvo a repetir por quinta vez, no es una clase ni de psiquiatría, ni de psicología, no es psicoanálisis, no es es enfrentarnos realmente a la realidad de cómo actúa el enemigo. Dice Shaul, dice Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, para que él no gane ventaja. Tú estás viendo con el alma ahora, porque con el alma se ve, hermano, se ven las grandezas del Elohim. ¿Por qué has tenido esos sueños tan preciosos y vienes y me los cuentas? Y si el Eterno me da la interpretación, los interpreta Yahweh a través del siervo, o de los siervos, o de las siervas. Tú te has creído una mil mentiras, que no, tus hijos son unos fracasados, edúcalos en la Torah y no serán así. Que naciste con un cuerpo que tú no desearas, que no naciste perfecto, perfecto solamente es Yahshua, bendito es su nombre. Y te has creído una y otra mentira. Te has creído la mentira, uno de los espadazos es este: no, tienes que pedir prestado, si no pides prestado te ahogas. Eso es una mentira y la reprendemos y la echamos fuera en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y por eso hay tantas deudas y le creíste uno y dos y tres espadazos. Guardar Shabbat, no, eso solamente es para los judíos. Otro espadazo para no volver. Como Yahshua nos dice en Lucas 3, el hijo pródigo. Ya no tienes que estar comiendo algarrobas ahí con los cerdos. Tienes que tomar tu herencia total. Y para los que ya están viviendo en Kedushá, en santidad, hoy vas a subir de nivel
Rajen, misericordia, compasión de Yahweh. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y porque Él te va a mostrar hoy qué espadazos le has creído. ¿Por qué no andas con la kipa y los zipzip en la calle? Porque te avergüenzas y le crees más al diablo que a Yahweh. ¿Por qué allá en la calle me saludas de adiós y no me dices un shalom como acá? Porque te da vergüenza. Y te crees más lo que diga a Satán. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Invertir nuestro esfuerzo, nuestra salud, nuestro sueño, nuestros malpasos. Todo porque más personas, nuestro dinero, y la gloria es para Yahshua. Y recuerda, aquí es mesianismo. Seguimos la Torah y ministramos que el dinero sirva no para los lujos, sino para que más almas conozcan de la Torah de Yahweh en todo el mundo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahí te va a mostrar el eterno Ruach HaKodesh qué espadazos has creído. Voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. No, yo no tengo barba, entonces no soy Bené Israel. Y le has creído al diablo eso. Y eres Bené Israel. Eres Bené Israel. Y lo que importa no es si tienes acá o no, si tienes barba o no, lo importante es que tengas al Ruach HaKodesh. Porque la barba no te salva. Yahshua, así. Te has creído una y mil mentiras. Ahora vas a saber discernir. Cada día, por favor, cada día, hazlo así, así lo hago yo. Bendito es Yahweh. Si viene un pensamiento que no es lo que yo siento, lo echo fuera y lo quemo en el fuego del Ruach HaKodesh de inmediato. Y no me trago esa píldora del diablo. Que no tienes buena voz para predicar, y que si tienes el Ruach HaKodesh, vas a abrir la boca y miles, el Eterno los va a alcanzar, porque Él es el que agrega a los que han de ser salvos, no nosotros. Bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach es su nombre. Ahí ya te mostró cuántos. ¿Sabías que puede utilizar a tu esposo o a tu esposa que no cree en Yahshua, desde luego, y que no guarda Torah, para mandarte más de un espadazo? Y sigue la espada giratoria del enemigo engañándote, y tú dices, pero ¿cómo me quito el alcohol? Bueno, aquí no hay alcohólicos, pues, pero es un decir. ¿Cómo me quito el cigarro? ¿Cómo me quito que no puedo yo controlar mi vista? Y paso en un puesto de periódicos y quiero ver nada más el periódico a ver si lo compro o no, pero hay pornografía y se me van los ojos. Eso se tiene que controlar. Tenemos que dominar, y sobre eso vamos a seguir ministrando los temas posteriores. Ya no creerle a la espada giratoria de Satán. Y vuelvo a repetir, los espirituales buscan a los espirituales, los carnales buscan a los carnales. Eso siempre se va a dar, amados. Tenemos cantidad de ejemplos en la Torah, en Brit Hadashá. Ya no creas esa espada giratoria. Hoy vuelve a los brazos de Yahweh. No te apenes porque no hablas bien el español y vienes de algún pueblito de aquí de la Sierra Norte, de Puebla o de Oaxaca, y vienes de Guarachitos y te has creído otro espadazo. Y eso ha impedido que tú te desarrolles. Y eso ha impedido que tú le creas las promesas a Yahweh. Hoy se acaba eso. Hoy se acaban los espadazos giratorios de Satán en tu vida. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, pónganse de pie todos, por favor, amados. Recuerda que a mí me gusta mucho hacer tefilot, oraciones de fe. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Quedó claro el mensaje? Repite conmigo, pero otzma, con fuerza. Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, gracias por la administración
de tu palabra, no la del hombre, de tu palabra. A ti te doy honra, gloria y exaltación por siempre. Padre, yo no sabía esto, pero ahora que lo sé, yo discerniré por tu Ruach HaKodesh entre el bien y el mal. Yo quiero ser Kadosh, quiero dar testimonio de israelita. Padre eterno, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo por qué no he podido consagrarme. ¿Qué es lo que me impedía entrar a tus pactos? ¿Qué es lo que me impedía creer en tu palabra? Pero hoy, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, quito todo estorbo y toda espada falsa, giratoria de Hasatán, se va de mi vida. Padre amado, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, gracias por tu revelación. Amén. ¡Ve amén! ¡Aleluya! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive!